Vaya, entonces digamos, vamos a explicar un poco todo lo que hicimos en la aplicación, más que todo a nivel de los componentes, ¿verdad? Y cómo trabaja, ¿verdad? Va, ejecutamos la aplicación, ¿verdad? Y ahí tenemos eso lo que hemos construido. Entonces, esta página que está mostrando acá es una página JCP. La página JCP lo que nos va a seleccionar, si vemos el código fuente, si se dan cuenta, es un HTML vulgar y silvestre que nos ha generado con dos enlaces, miren. Con el enlace a la página Captura Alumnos y con el enlace al servlet, ¿verdad? Que es este hola, el servlet hola, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, el primer componente sería, si expandimos acá en web pages, está index.jpg, que es este, ¿verdad? Prácticamente es HTML, con los componentes que no son HTML, es la directiva page, esta que tenemos acá, miren. Esa que dice page, donde dice content type, es el tipo de contenido que va a generar esta página JCP, va a generar text HTML. Y el page encoding, que es el set de caracteres que vamos a utilizar, UTF-8. ¿Qué más tenemos que no es HTML? Es esta parte, esta expresión que tenemos acá, que lo que hace es imprimirnos el path de la aplicación, ¿verdad? O sea, nos imprime esto, ¿verdad? El Hola Mundo APP, eso nos va a imprimir, ¿verdad? En esta sección de la página. Y es lo que se conoce como Expression Language, que eso está a partir de JCP2. De JCP2 es que se mantiene ese estándar de EL, ¿verdad? Utilizando el dólar primero y en medio ponemos lo que son los brackets. No, no son brackets, ¿cómo es que le llaman? Las llaves, ¿verdad? Y entonces después acá tenemos dos enlaces, ¿verdad? Entonces este es un Expression Language y el otro es un enlace regular a una página JCP, ¿verdad? Ese sería el primer componente. El otro componente que tenemos es en la carpeta APP. Dentro de la carpeta APP tenemos Captura Alumnos, ¿verdad? Que también es una página JCP, que la mayoría es HTML, todo, ¿verdad? A diferencia de esto, ¿verdad? Que tiene la directiva Page. Que la directiva Page le indica a la página JCP que cómo se va a traducir el contenido, ¿verdad? Entonces aquí se va a traducir a text HTML con set de caracteres UTF-8. Y aquí tenemos el Expression Language para imprimir el path de la aplicación. Y vamos a mandar a llamar a el servlet llamado procesar.ufg, que es el mapeo que tenemos para ese servlet, ¿verdad? Y le estamos pasando el parámetro guardar igual a 0. Que ese parámetro guardar igual a 0 nos indica, ¿verdad? Prácticamente que la primera etapa de la aplicación lo que hace es leer el código, ¿verdad? También esto podría ser equivalente, mira, digamos que en vez de poner el guardar acá igual a 0, podría poder poner puesto un elemento hidden, ¿verdad? Con valor 0 y con nombre guardar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a dejar así para no complicar más la cosa. Vale. Entonces los elementos de JCP que tenemos acá es la directiva page y esta parte del expression language que nos imprime el nombre del path de la aplicación, ¿verdad? Y ahí está un formulario con varios input text y que lo que va a generar al final de cuentas va a ser varios input text y genera, ¿cómo se llama? El proceso de lectura, ¿verdad? Veamos. Digamos que si yo le doy aquí captura alumnos, entonces aquí está el proceso de lectura, ¿verdad? El formulario. Entonces, si yo veo el código de la página, le digo ver código fuente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es HTML vulgar y silvestre, ¿verdad? Entonces ahí están todos los carnet, nombres, apellidos, todo eso, ¿verdad? Me genera prácticamente el HTML, ¿verdad? Y apunta al servlet que va a procesar prácticamente, ¿verdad? Vale. Entonces aquí pongámosle valores, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 10 caracteres. Y aquí le pongo, digamos, y aquí le ponemos, ¿verdad? Es buena la música de ese señor. De ahí, aquí no sé cuándo nació él, pero voy a poner ahí. Va, y le damos a cambiar, ¿verdad? Entonces la primera etapa lo que hace es que el servlet está en modo lectura. Entonces le estamos pasando el parámetro guardar igual a 0, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos leyendo, ¿verdad? Es la primera etapa del servlet, ¿verdad? Entonces lee acá. Entonces cuando usted le presiona aquí guardar, si se da cuenta, el enlace de guardar tiene guardar igual a 1. Entonces, en ese proceso, lo que hace es guardar, en este caso, al alumno George Dalaraz, ¿verdad? Y le damos guardar. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya lo guardó, entonces, si nos generó el ID, entonces yo pongo ahí, se guardó el siguiente alumno, ¿verdad?
ID 84, carnet, nombres, apellidos, el correo, ¿verdad? Y la parte de la fecha de nacimiento. Y aquí todavía lo que podríamos hacer es que aquí, ¿verdad? Ver todos los alumnos, ¿verdad? Podemos poner un enlace acá que diga ver todos los alumnos. Y ya podemos mandar a hacer un select para que nos muestre todos los alumnos. Ese podría ser la otra parte, ¿verdad? Va, entonces, prácticamente tiene dos grandes acciones, digamos, el código del servlet. Cuando le decimos guardar igual a cero, le pasamos el parámetro guardar igual a cero, entonces estamos proceso de lectura. Cuando le decimos guardar igual a uno, entonces prácticamente lo que estamos haciendo es yendo a guardar la información, ¿verdad? Esas son las dos grandes etapas que tiene, ¿verdad? Si analizamos eso a nivel del código, el servlet, ¿verdad? Veamos el servlet. Por cierto, en este ejemplo hicimos dos servlets, el de Hola Mundo, que manda a imprimir el mensaje de Hola Mundo, y el otro, que es el de procesar alumno servlet, que es un poco más, es complejo, ¿verdad? Un poco complejo. Vale, entonces ahí está el servlet, ¿verdad? Realmente estamos procesando por igual los dos métodos principales que decíamos, ¿verdad? Dentro de un servlet existe el doGet y el doPost, pero acá el NetBeans lo que hace es el artificio que el doGet y el doPost apuntan a ProcessRequest, que es un método del wizard de NetBeans, ¿verdad? Y aquí está, el ProcessRequest lo que hace ahí, prácticamente, primero imprime doctype HTML, o sea, empieza a escribir el HTML, el server, ¿verdad? Y entonces pone información de alumno. Va, después viene y leemos el parámetro que se llama guardar, verificamos que el parámetro que se llama guardar venga diferente de null, ¿verdad? Esa es la primera etapa. Sí, como siempre va a venir diferente null, porque nosotros internamente hemos escrito eso, entonces el usuario bien difícilmente lo va a modificar, ¿ve? Entonces de ahí venimos, ¿vale? Si el proceso es guardar, decimos, si es diferente null, entonces venimos y decimos, transformamos el guardar para obtener el entero, ¿ve? El entero ya sea el 1 o el 0. Si guardar es igual a 0, entonces venimos y empezamos a leer, ¿ve? Entonces la primera etapa sería, cuando el valor del parámetro guardar vale 0, entonces empecemos a leer todo. Leemos, voy a quitar los breakpoints. Leemos carnet, nombres, apellidos, ¿verdad? La forma de leerlo es con el objeto request. Request.getParameter me lee el parámetro. Empiezo a leer carnet, los nombres, los apellidos, el correo y la fecha de nacimiento. De ahí creo un objeto de tipo alumno. Eso veníamos de aquel proyecto que se llama obtener entradas de teclado, ¿verdad? De ahí, de hecho aquí está el import, miren. Aquí está el import que dice SV, UFG, ejemplo, obtener entradas de teclado, alumno. Entonces ahí tengo el alumno. Instancio, vacío, o sea, ahí no tiene información todavía. Después, siguiente paso, empiezo a comparar. Digo yo, mire, si el carnet es diferente de null, o sea, el parámetro carnet que hemos obtenido es diferente de null, y su longitud es mayor o igual a 10, entonces fijamos, ¿verdad? Le decimos alumno set carnet, y le fijamos el carnet que acabamos de leer del formulario web. Lo mismo para los nombres, ¿verdad? Que solo que para los nombres, con solo que sea mayor que 0, el string que han ingresado, entonces ya lo fijo acá, ¿verdad? Alumno set nombres, nombre, ¿verdad? Lo mismo para los apellidos. Para el correo le pongo que tiene que tener longitud igual a 1. Es algo ridículo. Ahí sería de validar mejor, ¿verdad? Sería de encontrar si tiene el arroba y que si tiene ante algo del arroba y todo eso. Pero sinceramente me da cosa. No sé, hay algunas librerías para validarlo. Ahí lo hacen ustedes, ¿verdad? Lo ponen, por favor. Va. Y entonces acá está la fecha de nacimiento, ¿verdad? La fecha de nacimiento la estoy leyendo como texto. Entonces valido. Digo, si la fecha es diferente de null y si la fecha tiene exactamente 10 caracteres, siguiendo el patrón día a día, la pleca esa de Unix, mes, pleca y los cuatro dígitos del año. Si es así, digo yo, entonces en ese caso voy a utilizar ya tenía un método en el alumno FACADE que era el que nos permitía a nosotros guardar, digamos, que habíamos utilizado el conector curso Java, se llamaba. Ahí tenemos un método que lo que nos hace es convertir el texto a un objeto Java util date. Entonces, ¿qué es este método? From string to date. Le doy el string de la fecha de nacimiento y me lo transforma. Si no lo logra transformar porque lo ingresó mal el usuario, va a tronar y nos va a mandar un error, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hago, verdad? En este caso, cuando ya termine de leer toda la información, entonces imprimo el alumno, ¿verdad? Y creamos un nuevo método, el método toWebString, un método de instancia de alumno, ¿verdad? ¿Qué hace esto, ¿verdad? Prácticamente el método toString manda a llamar al método generar texto web. Y el texto web lo que hace es que nos genera un order list, o sea, un código de HTML en un order list, y nos empieza a pintar ID, el carnet dentro de list items, ¿verdad? Genera un list item para el ID, para el carnet, para los nombres, apellidos, correo y la fecha de nacimiento. Y de ahí cierro el UL. Entonces me manda esa trama, ese código HTML, y me lo regresa.
Entonces ya aquí ya lo pinto yo bien bonito, ¿ve? Lo pinto ahí para que lo vean, ¿ve? De ahí lo que hago, cuando ya leí la información, como vengo ahí, meto en sesión el objeto alumno, ¿ve? Lo meto a sesión. Meter en sesión quiere decir de que el servidor de aplicaciones de alguna manera persiste eso en 30 minutos por cada usuario, ¿ve? Según la configuración de la aplicación web. Ahorita por default el NetBeans en la plantilla de página web, él nos crea que nos crea acá, miren, el session timeout desde 30, o sea, es decir, que si usted pasa 30 minutos sin hacer nada, entonces se muere la sesión, ¿verdad? Si no, si sigue trabajando, si dura los 30 minutos, pues, es decir, o sea, si usted sigue trabajando, no se vence la sesión, pero si se está sin hacer nada 30 minutos, entonces se vence, así funciona. Vale, entonces, de esa manera, el server de este, ¿verdad? Lo que hago es que todo el objeto completo alumno, toda la información alumno, la meto a sesión. La sesión es individual, es decir, ahorita somos cuántos aquí, digamos, habemos casi como 14 son ustedes, ¿verdad? Pero no ha venido, ¿cómo se llama? Evidenciado. ¿Y quién más no ha venido? Sobelga. Ah, también el otro compañero, ellos todos no han venido, entonces 16 menos 2 son 14, digamos como 14, ¿verdad? 14 y nosotros dos seríamos en, ¿cómo se llama? Bueno, somos como casi 16 gente, ¿verdad? Entonces digamos que cada quien entra a la aplicación, digamos que este es el servidor, cada uno entra, digamos, a la aplicación y entonces entran a ese formulario, digamos, y empiezan a ingresar, les digo yo, va, ingresen sus datos, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y empiezan a llenar ahí todo, empiezan a escribir. Entonces, ¿cómo se llama digamos que cada uno de nosotros cuando hace ese proceso y le da a enviar, entonces le va a meter en sesión a cada uno un objeto alumno, ¿verdad? Va a haber un alumno para él, para usted, para ya todo. Digamos que si el compañero ahí, digamos que él se va y deja, se va al baño y se va a quedar platicando ya con otros compañeros y digamos que deja abierta la sesión, deja abierto ahí el browser, ¿verdad? Entonces está 31 minutos, ¿verdad? Entonces él viene después de 31 minutos y dice, voy a darle enviar, ¿verdad? Voy a darle guardar, que diga, porque le va a generar el enlace de guardar. Entonces ahí ya le va a dar un error porque ya no va a estar en la sesión, digamos, la información que usted había dejado, se vence, ¿verdad? Entonces es un objeto alumno por cada sesión. Cada sesión indica, o sea, cada browser que se abra de diferente terminal prácticamente, ¿verdad? Vale. Entonces metemos a sesión la información y de ahí pintamos el enlace para el mismo servlet a la acción procesar alumno UFG, pero en modo guardar 1, ¿eh? Y 1, cuando el modo guardar es igual a 1, entonces ¿qué sucede? Entramos a esta parte del if, ¿verdad? Cuando guardar es igual a 1, entonces lo que hacemos es vamos a la sesión y recuperamos el valor, ¿verdad? Entonces le digo sesión.getAttribute alumno, obtengo lo que ya venía en sesión, ¿verdad? Y entonces de ahí, esto me devuelve un object, un Javalang object, ¿verdad? Entonces lo casteo, es el proceso de castear, ¿verdad? Casteo ese objeto, ese Javalang object a un objeto alumno, porque estoy seguro que de ese tipo es, porque yo programé la aplicación y yo me acuerdo que de ese tipo es, ¿verdad? Aunque si lo queremos hacer más genérico, yo puedo venir y decir, ¿verdad? Puedo decir, si session get attribute instance of, le digo alumno, entonces vengo y lo casteo alumno. Si no, si es instance of, otra cosa, y así voy probando hasta que lo pongo programáticamente. Entonces, va, ya lo tengo, ¿verdad? Entonces de ahí vengo y yo aquí asumo que lo tengo, fíjese, pero no he validado aquí, ¿verdad? Si a él es diferente de null, no lo he hecho realmente, pero debería hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita porque yo sé que es una situación controlada y entonces es porque yo lo voy a ingresar la información, pero realmente tendría que obligarme aquí a validar que este AL sea diferente de null primero, ¿eh? Para poder ejecutar el proceso de guardar acá. Entonces vengo acá y le digo guardar, el proceso este guardar alumno me devuelve un objeto alumno como respuesta. Entonces digo yo, si el objeto AL1 es diferente de null, entonces imprimo acá, ¿eh? Imprimo, se guardó el siguiente alumno y lo imprimo en modo web string, ¿verdad? Ya lo pinto. Y ese sería el proceso que se sigue, ¿verdad? Va, entonces ahorita digamos que esa sería es la aplicación que se ha hecho, ¿verdad? Y entonces hemos auxiliado de dos proyectos, ¿verdad? Los dos proyectos estos, el de obtener entradas de teclado que tiene el ¿cómo se llama? La clase alumno, ¿verdad? Que para las procesar la información, y está el otro que se llama, quiero ver, era conectores curso Java.
Y los conectores curso Java lo que tiene prácticamente es el tiene el alumno FACADE. Que el alumno FACADE tiene dos métodos, bueno, tres métodos, tiene guardar alumno y tiene el guardar alumnos y el método from string to date prácticamente, ¿verdad? Y tiene un método main que lo utilicé yo para prueba. Vale. Entonces ahí tenemos. Digamos que este va, ahorita digamos que esa sería la explicación en general de esto. No sé si tienen algunas consultas. Sí, hay una documentación manejada, hay alguna parte en la que explican, por ejemplo, el ciclo de vida de un server. Cabal, va, sí, de hecho tenemos que ver aunque sea eso, por lo menos en la teoría de esa parte. Acá está, miren. Quiero ver, curso Java, Java de intro. Acá explica el ciclo de vida, que es en la parte de Servlet Basic, ¿verdad? Digamos. En la parte de Servlet Básicos. Esperemos a ver si lo abro. Copiar dirección del enlace. No me gustó ese. Va, es este. Pantalla completa. Va, esto es lo que habíamos visto, de que estamos acá en el contenedor de Servlet y de JSP. Esos dos componentes son primos, mejor dicho, el papá es Servlet y el hijo es JSP. El JSP lo que hace al final de cuentas el contenedor web es... El JCP tiene un montón de HTML, o tiene XML, o tiene cascada, tiene Java, y lo que hace es que hay un traductor, ¿verdad? Un compilador de JCP, que lo que hace es que interpreta todo ese código, ¿verdad? Y nos crea un servlet equivalente, con extensión .jcp, ¿verdad? Prácticamente, entonces, y digamos, entonces, al final de cuentas, los JCP son servlet con la extensión JCP, al final de cuentas. Vale. Estamos hablando que estamos en la parte de la capa de presentación, ¿verdad? En el servidor web, donde se alojan el JCP y los servlets. Ahí estamos, en esa capa. ¿Qué es un servlet en sí, verdad? O sea, es un objeto Java, ¿verdad? Que está basado en el servlet framework, ¿verdad? En una API de servlet, ¿verdad? Y que prácticamente extiende la funcionalidad al protocolo HTTP. Y se mapea en URL, ¿verdad? Como veíamos, nosotros mapeamos nuestro servlet de hola mundo en pleca hola. Y el otro server de guardar en pleca, ¿qué era? Procesar UFG, ¿verdad? Exacto. Vale. Estos servers son independientes de la plataforma. Es decir, este mismo server yo lo pongo en otro servidor de aplicaciones y me va a funcionar perfectamente, ¿verdad? Digamos, ahorita estoy usándolo en Tomcat, pero yo podría hacer la prueba también. Digamos, ya lo había probado en Tomcat, ¿verdad? Sí. Vale, digamos, pero yo puedo venir acá y perfectamente lo cambio. Vamos a correr con el Glaffy, digo aquí propiedades, le digo yo, en el room ya no lo quiero correr con Tomcat, lo voy a correr con Glaffy y lo de OK. Vale. Procea contenedor de server. Pero fíjense que sí se puede. ¿Hay alguna extensión? Hay un como plugin utilizando, ¿cómo es que se llama? ¿Metapi? ¿Cómo es? O sea, el IIS o el IIS. IIIS, bueno, porque ya es pura. Disculpen, pero es que me da risa. Va, pero sí, mire, o sea, usted puede, digamos, de hecho, yo ya lo he hecho eso, de que agrega usted. Hay una API prácticamente que trae siempre el proyecto de Tomcat, está en Apache, no, en tomcat.apache.org. Hay unas extensiones nativas que nos permiten que el IIS se comunique con un Tomcat y entonces, digamos, mapea a los servlets, ¿verdad? O sea, pueden publicar servlets, digamos, ¿verdad? O sea que sirve como gateway, ¿no? Exactamente, así funciona. O sea, no es que los interprete, sino que él los delega a un contenedor. De Tomcat, ahí sí se ve obligado a eso, ¿verdad? De Tomcat o de algún contenedor compatible. Antes existía, ¿cómo se llama? Hay varios, o sea, yo me acuerdo que yo hice esas combinaciones así cuando utilizaba más Windows, se podía poner esa combinación, ¿verdad?
Me acuerdo que el que instalé yo se llamaba JSERP, así de JSERP, así de servidor, ¿verdad? JSERP, y que ese nos permitía, digamos, ejecutar, digamos, servlet, ¿verdad? O sea, lo que hacía es que como que usted compartía una carpeta y ahí depositaba el archivo class del servlet y ya se lo mapeaba, digamos, no sé, la IP, digamos, de ahí pleca servlet y de ahí pleca el nombre del servlet, algo así como genérico, digamos, ¿verdad? Entonces así funcionaba. Esa es la forma en que se hace la integración. Va, digamos, aquí ya lo hice con Glafish, ¿verdad? Entonces yo le doy run acá y debería de funcionar, ¿verdad? Vale. Todo lo que carga, ¿verdad? Sigamos con viendo este pedazo del ciclo de vida que la compañera quería entrar un poco más, ¿verdad? Vale. Entonces, digamos, aquí ahí está un código de ejemplo similar al que nosotros tenemos, solo que más simple porque ahí programan directamente el doget, digamos, ¿verdad? Va, entonces prácticamente puesta los CGI. Los CGI eran los guiones de servidor programados en C++ o en Perl, prácticamente. Entonces son de la misma época, solo que los servlets han sobrevivido más tiempo, digamos, porque estaban mejor diseñados, ¿verdad? Va, de ahí. Ir programándolo usted, o sea, es solo que hay unas mejoras, el fase CGI con Perl lo programa siempre, ¿verdad? Hay unas mejoras. ¿Cómo funciona, digamos, la parte del CGI? Funciona así, ¿verdad? O sea, usted tenía un script en el servidor, digamos, y entonces lo que hace es que crea hijos, ¿verdad? Y empieza a manejar las peticiones. En cambio, en el servlet de ahí, ¿verdad? O sea, lo que hace es puede manejar cantidad de requests y va a la JVM, y la JVM decide cómo los va a delegar, ¿verdad? Prácticamente con múltiples hilos, digamos, ¿verdad? Prácticamente el servlet tiene muchas más ventajas, digamos, hay más herramientas para trabajar con servlet que con CGI originalmente, ¿verdad? Yo trabajé CGI bastante, más que todo con Perl. ¿Verdad? Que ese Perl es como lenguas muertas casi, ¿verdad? Pero es muy poderoso, por cierto, es muy poderoso y sí tiene una gran cantidad de API, digamos, comparable a la de Java, ¿verdad? Tiene un montón. PSQL, ajá. Ajá, y lo podía meter en la base. Sí, es bien chivo, eso sí. Ajá. Súper rápido. Entonces, si ya conocía Perl, era más fácil, pues, porque aprenderse el lenguaje procedural de Postgres era feíto. Exacto. Quiero ver que, bueno, ahí creo como que ya lo corrió, parece, ¿no? A ver. Me dio algún error ahí raroso. Como que no lo logró levantar de alguna manera. Bueno, como que se me ha averiado mi dichoso Glafish. A ver qué dice. Por algún motivo no quiere subir el dichoso Glafish, pero no recuerdo. Ya vamos a revisar por qué no lo está haciendo. No, no me está corriendo, quizás tengo levantado o quizás dejé. Veamos. Vamos a matar el proceso este y lo vuelvo a adelantar. Que dos veces lo levantó bien raro. Veamos. Todavía está un proceso muriendo. Voy a levantar el dichoso Glafish.
tiene este network control, creo que este creo que el que se trabó. Sí, está. Vamos a matar. Y es que bootstrap. No sé, tal vez el Tomcat le está dando algún clavo, lo vamos a bajar. No creo, pero. Algo Ranger aquí, ¿verdad? Vamos a somos medio no voy a quebrar el proceso de directamente. Este como que está trabado el del Tonka. Ya no existe. Va, estamos ya. Y entonces acá voy a iniciarlo así nomás manualmente, a ver si, si le gusta así. Ya lo había probado que me funcionaba, pero no quiere subir, ¿no? Ustedes pudieron hacer la prueba ahí. O sea, cambiar la configuración, nada más solo cambiar el proyecto para que inicie con Glaffy. Yo no sé qué, aquí sí de plano que. Vale, vamos a hacer. Lo que voy a hacer es que lo voy a iniciar en modo. Vale, lo voy a matar primero. Lo voy a matar. Pero antes quiero ver si le doy refrescar acá a ver qué dice. Nah. Ver server log, no. Bueno, ni modo, matarlo. Y ahí el network control. Y ahí lo que voy a hacer es que lo voy a intentar iniciar manualmente. Como que es un error, pero de NetBeans, fíjese. Vaya. Lo voy a iniciar manualmente, la herramienta esta. Yo creo que sin memoria me he quedado, fíjense. Porque tengo libre 125 megas. Estoy ocupado toda la swap casi que tenía, la había dejado de 8 gigas. Pero qué raro, o sea, nunca me había dado un problema parecido. Por eso es que no está intentando, no logra levantar el.
O sea que sí me chupo un montón de memoria la parte este del FMMP. Este proceso me está chupando la memoria, la del VideoOffice. Ah, bueno, lo que vamos a hacer entonces, que voy a salirme el NetBeans para que me libere un poco recursos, ¿no? Ya tengo, todavía no me he liberado mucho. Bueno, voy a parar el video, ni modo, menos de que...